Bien, buenas noches con todos. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, Mitch, te escuchamos. Sí, se le escucha. Y buenas noches con todos. Bien, vamos a iniciar presentándome. Ya me parece que con algunos compañeros ya he llevado la sesión pasada. Y veo también alumnos nuevos. Quien les habla es la licenciada Diana Santibáñez. Actualmente laborando en Agro Rural, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del área de presupuesto. Ya anteriormente he laborado lo que es en el Ministerio de Trabajo, en programas sociales de como jóvenes productivos. Y también llevando actualmente lo que es una maestría de gerencia pública en la Universidad Nacional de Ingeniería y a la par una maestría también en la Universidad de España, lo que es comercio del exterior. Entonces, para comenzar, voy a iniciar llamando lista para luego conocer a ustedes un poquito más porque veo que hay algunos nuevos. Y la cual ya pueden estar viendo las preguntas, pensando en las respuestas para compartir. Bien, entonces ahorita voy a llamar lista. Bien, Araujo, Julia. Arrieta, Parina. Balcón, Erika. Presente. Y gracias. Arrieta Parina. Ok, Presente, gracias. profesora. Barrantes, Claudia. Presente, Miss. Ok, gracias. Chambía, Maritana. Marilena. Dávila, Maribel. Presente, Miss. Presente, Miss. Marilena, presente. Gracias. Dávila Hidalgo. Okay, de la Cruz. Presente, Miss. Okay, gracias. De la Cruz, ¿qué profesora? ¿De la Cruz, De la Karina o Cruz, Karina. hay dos de la Cruz? Ay, De la Cruz, Karina. Okay. De la Cruz, Diana. Presente. Okay, gracias. Giving. Keila. Hidalgo, Miss. Ercilia. Giving, Miss ok. presente, Torres. Ya, ok, gracias. Hidalgo, Masifuen. Hanhachi, Caterina. Maquera, Carlos. Presente, maestra. Ok, gracias. Murga, Ana. Paulino, Arnaldo. Presente, Miss. Buenas noches. Ok, buenas noches, gracias. Perca, Cutipa. Presente, Miss. Buenas noches. Ok, buenas noches, gracias. Ramos, Vianey. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches, gracias. Rivas, Rocío. Ruiz, Linares, maybe. Miss, buenas noches, presente. Okay. Sequeiros, Mariluz.
Ok, Sequeiros, presente. Okay. Tarazona, Diana. Presente, Miss. Ok, Urrutia. Buenas noches, Miss, presente. Valles, Gabriela. Y Yerusa, Vegas. A ver, ¿alguien más que no he llamado a la lista? La compañera Yerusa estuvo con nosotros en el curso anterior, pero comunicó a la profesora que tenía una urgencia, creo, con su hijito, por eso se retiró. Quizás por eso no esté presente. Ah, ya. Ok, gracias. Gracias por informarme. Bien, voy a cerrar lista entonces. Bien, vamos a iniciar entonces. Entonces, ¿ya habrán visto las preguntas? Bien, empezamos con Carlos Maquera. Hola, Carlos, ¿estás? Sí, maestra. Buenas noches. Buenas noches, Carlito, ¿cómo estás? Bien, Muy a bien. ver, a las preguntas, a ver, para poder conocerte. Ya, muy bien, maestra, compañeras, tengan ustedes muy buenas noches. Con respecto a lo que son las preguntas, dice la 1, ¿cómo fue que decidiste estudiar esta carrera? Bueno, yo creo que esta carrera es muy importante, de repente para fortalecer nuestra carrera profesional que tenemos, o de repente en la vida cotidiana que llevamos todos los días, ¿no? Porque más que todo se trata de repente con el acercamiento a las personas, el trato amable, trato respetuoso, trato cordial, ¿no? Y con respecto a lo que es la segunda pregunta, ¿cuáles son tus hobbies? En este caso, a mí me gusta mucho el deporte, practico siempre, por lo menos a la semana dos veces, y también escucho un poco de música. Y con respecto a lo que es la tercera pregunta, dice, dinos algo que nadie de la clase sepa que no sea algo muy personal. Bueno, de repente podría ser que estoy estudiando a la par otra carrera los fines de semana. También de lunes a viernes estoy haciendo una capacitación o una actualización, ¿no? Y la cuarta pregunta dice, ¿cómo te ves acá de 5 años? A ver, yo tengo una carrera concluida que es ingeniería y ahora mismo estoy desempeñándome también como asistente de un proyecto. Entonces yo creo que es un inicio para mí, ¿no? Entonces acá de un tiempo, de repente 5 años a más, ¿no? Podría que todos aspiramos de repente a empezar de algo leve y más adelante ejercer una función mayor, ¿no? ¿Por qué no una dirección, una sugerencia o ser un gerente? ¿Qué sé yo, no? Esa es mi aspiración, ¿no? Ejercer una función más alto, más adelante, ¿no? A ver, la quinta pregunta dice, ¿qué esperas del curso? Bueno, redacción. Yo creo que esta parte de la redacción también es importante. Pese que ya hemos quizás llevado un poquito en la secundaria
O de repente, cuando estábamos estudiando una carrera profesional, ¿no? Como curso de introducción o cursos, como curso base, comunicación, ahí siempre se lleva un poco de redacción. Entonces, ahora mismo también, pues, ¿no? Lo estamos haciendo en el trabajo, ¿no? La redacción constantemente, al presentar nuestros informes mensuales. Qué sé yo, dentro del trabajo también, redacción de oficio, solicitud, etcétera, ¿no? Eso sería, maestra, compañeros. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por brindarnos y darnos a conocer que estás estudiando los fines de semana. Imagino que sábado y domingo estás a full. Sí, maestro. Estoy estudiando otra Bueno, carrera. qué bueno, continúa y termínala, culmínala. Felicitaciones. Gracias. Bien, vamos con Cecilia. A ver, tengo la mano levantada de Anita. Adelante, Anita. Anita, te escuchamos. Bien, a ver, vamos con Vianey. Sí, mis buenas noches Buenas y con noches, cada Vianey. uno de mis compañeros. Aquí las preguntas, la primera pregunta es, ¿cómo fue que decidiste estudiar esta carrera? Bueno, mi primera carrera es computación informática, soy técnica y desde que salí y saqué mi título como en computación informática me han contratado como secretaria. Y dije, no, tengo que estudiar secretariado. Esa fue la decisión. Dos, ¿cuáles son tus hobbies? Jugar vóley, escuchar música. Tres, dinos algo que nadie de la clase sepa que no sea algo muy personal. Tengo muchas aspiraciones, profesora. La cuatro, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¡Wow! Me veo laborando, ejerciendo como secretaria verdadera y ganando un poquito más. Cinco, ¿qué esperas del curso? Bueno, yo aprovechar de lo máximo, obteniendo mucho conocimiento a través de usted, profesora, y también estudio, tengo otras carreras, no sábados, domingos, como dicen antes, la misa estaba en dos. Y quiero terminar primero lo que es secretariado y luego la otra carrera, culminarlo después, Miss. Muchísimas gracias. Querido Vianey, así que igualmente te felicitamos, te felicito por esa iniciativa que tienes y continúa estudiando y termínala. Todo lo que estamos iniciando hay que culminarla satisfactoriamente con toda la voluntad. Así que ya falta poco. Gracias, Vianey. Así es, Bien, mis muchísimas gracias. vamos con Cecilia Silva. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue que decidiste estudiar esta carrera? Realmente por sacar este. Soy secretaria, ya llevo regulares años. Tengo mi título, pero solamente antes nos daban diplomas. Entonces, en estos con evaluaciones, todos pues nos piden los títulos técnicos. Y es esto, ¿no? Que me ha llevado a estudiar un poco más, pero realmente sí conozco un poquito lo que es secretariado. Tengo 25 años en una institución educativa como secretaria. ¿Cuáles son mis hobbies? Escuchar música, leer y ver películas los fines de semana. Dinos algo que nadie lo sepa, que no sea algo muy personal. Bueno, no creo que nadie lo sepa, ¿no? Realmente, yo trabajo todo lo que es sistemas del ministerio
aparte de mi trabajo en la mañana, trabajo para otras instituciones con lo que es sistemas y aquí. ¿Cómo me veo a 5 años? Pues en verdad que a 5 años o al menos dar clases, ¿no? Ser capacitadora en sistemas y dar clases de inclusive de los cursos de secretariado. Me gusta mucho, ¿no? Involucrarme mucho con la actividad del docente. ¿Y qué espero, pues, del curso? Sacar los máximos, aprender mucho más, porque el día a día es para aprender nuevas cosas, nuevas enseñanzas que ustedes están más actualizadas. Gracias y profesor. Gracias, Cecilia. Aquí estamos todos para aprender. Muchas gracias por tu presentación y bienvenida al curso. Vamos con Anita. A ver, me confirma si ya puedes hablar. O vamos con Claudia Barrantes. Sí, Miss. Bien, buenas noches, profesora y con todos compañeros. Bueno, ¿cómo decidí estudiar esta carrera? Es que, bueno, desde muy joven siempre he trabajado en oficina como secretaria, como personal administrativo y lo que en distintos rubros y lo que me hace falta es el título técnico para que pueda ya de definir esta profesión que vengo ejerciendo ya años. Y en cuanto a mis hobbies, me gusta mucho escuchar música, salir a pasear, caminar, pintar y también escribir de vez en cuando relatos, ciertas columnas. Algo no tan personal, bueno, que a la par de ello estoy estudiando inglés y este año mi meta es por lo menos culminar el ciclo básico para poder pasar a lo que es el intermedio y poder dominarlo mejor. ¿Cómo me veo en 5 años siendo una asistente de gerencia exitosa? Ascendiendo a un área mayor y liderando en un equipo, en una empresa, y así como también me veo como una diseñadora y asesora de modas, porque es algo que siempre me ha gustado mucho y es innato mío, y del curso que sea ameno, que podamos sacar de acá una mejor comunicación y vocabulario. Gracias. Gracias, Claudita. Qué interesante el tema de diseño de modas. Te gusta bastante. Sí, sí, por la asesoría de imagen siempre me ha Imagen. gustado desde niña, ahí el combinar las prendas. Hacer el styling con los accesorios. Qué lindo, qué interesante. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Vamos con Diana de la Cruz. Sí, Mix, buenas noches. Buenas noches con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo fue que decidí estudiar esta carrera? Bueno, yo me desempeño ya bastantes años en lo que es secretariado. Estudié en mi juventud lo que es comunicación. Y bueno, me adentré en todo lo que es la parte académica de colegios, ¿no? Empezando por ahí, de ahí inicié con lo que es el tema de secretariado. Entonces, para culminar y poder hacer valer mis años de experiencia es que busqué, ¿no? Poder ya tener mi título en esta carrera. Y me encontré con el instituto que me ofrecía en el tiempo que yo requiero también, pues, ¿no? Porque de lunes a viernes
trabajo y a veces se hace un poquito complicado el tema del estudio. Y me viene muy bien que sean temas de sábados. En cuanto a lo que son mis hobbies, a mí me gusta bastante los deportes, básicamente el vóley. Estoy en un grupo, en un club de vóley de personas adultas que todos los viernes jugamos, ¿no? Y también el tema de ejercicios, que me encuentro haciendo este CrossFit, que son un sistema de ejercicios que se realizan para diferentes partes del cuerpo, ¿no? Ahora, algo que nadie sepa de la clase y que no es algo muy personal. Bueno, para ser sincera, ahora me encuentro, digamos, que he cambiado el tema de vivir. Ahorita yo tengo una hija y vivía con una hermana, entonces ahora ya no vivo con ella. Y generalmente ella era la que cocinaba en casa y hacía todo, entonces eso me está costando bastante porque no me gusta mucho el tema de la cocina. Y como me veo de aquí a 5 años, ya de repente en otra empresa, porque ahorita me desempeño en un colegio, pero ya con ese título deseo estar en una empresa mucho más grande, de ganando un poco más de dinero. Y también estudiando lo que es la carrera de administración. Lo que espero de este curso es básicamente afianzar todos los conocimientos que tengo de lo que es el tema de la carrera y aprender muchísimas cosas que ya desde el mes pasado estoy aprendiendo. Gracias. Gracias, gente. Somos dos con cero en la cocina. Sí, ni modo, a veces pasa, cuesta, pero ahí poquito a poquito se van Así aprendiendo es, poco a nuevas poco te vas a recetas. acostumbrar. Sí. Y que te sea exitosa ahí en la cocina. Gracias. Bien, gracias. Vamos con Diana Tarazona. Mis buenas noches compañeros. ¿Cómo fue que decidí estudiar esta carrera? Bueno, al igual que mis demás compañeros, y en especial una compañera que mencionó que antes, bueno, ¿no? Estudiábamos y solamente nos entregaban certificados de estudio. Bueno, quienes hablan también cuenta con certificado de estudios, pero bueno, hoy en día pues ya existen, ¿no? Las carreras técnicas con títulos técnicos. Y bueno, decidí estudiar esta carrera para obtener el título técnico. Tengo un trabajo en la cual ya vengo desempeñándome como secretaria varios años, y qué mejor pues tener mi título. ¿Cuáles son mis hobbies? Bueno, escuchar música, podría decir, y de vez en cuando bailar. Bueno, me gusta, ¿no? Y lo hago con mis hijitas más que nada, ya que son todo para mí, mis dos niños. Dinos algo que nadie de la clase sepa que no sea algo muy personal. Bueno, me gustas, bueno, soy una persona que le gusta bastante el orden, a veces quizás demasiado, poder decir. Y bueno, me gusta también bailar saya. ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? Bueno, de aquí a 5 años me veo, la verdad, feliz con el título, ¿no? Que voy a obtener. Es una meta que me he trazado por mi bienestar, por mí en primer lugar, y también por mis hijitas, porque sé que es un logro que lo voy a hacer. ¿Qué espero del curso? Bueno, seguir aprendiendo, porque cada día, ¿no? Uno aprende. Desde el mes pasado que hemos empezado, hay cosas que la verdad desconocía, y cosas muy importantes que uno va aprendiendo cada día, ¿no? Entonces, espero seguir aprendiendo y que todos terminemos, ¿no? Este mundo en lo que no hemos, como hice, aventurado a hacer. Muchas gracias, Miss. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias, Dianita. Sí, hola, buenas noches, Anita. Ahora sí te escuchamos.
Sí, disculpen, antes no se me podía, no sé qué pasó con el audio. Bueno, en cuanto a la pregunta uno, ¿cómo fue que decidí estudiar esta carrera? Lo que pasa es que yo he laborado 16 años en la Municipalidad de Lima y sí, yo al comienzo entré como operadora. Luego con la práctica y cursos que llevaba, me ofrecieron ser secretaria en muchas oportunidades, hasta el final de mi labor. Pero necesitaba algo que me avale. Había estudiado yo los cursos de asistente de gerencia por meses, pero necesitaba yo o necesito un cartón que me avale, sobre todo en el tema del secretariado, ¿no? Mi hobby es, bueno, me gusta bailar, cantar también. Dinos algo que nadie de la clase sepa. Bueno, nadie sabe, con mucha pena diré que he sido despedida arbitrariamente. Estoy en un proceso judicial ahorita, pero yo tengo fe en que voy a salir, voy a ganar la demanda, pero cuando vuelva ya quiero volver yo con los certificados que me avalen, porque la experiencia tengo, pero no tengo el cartón. Y la otra pregunta es, ¿qué esperas del curso? Bueno, la verdad, aprender mucho, aprender. Y sobre todo para mí y para el trabajo cuando me reincorpore y aprender también para enseñar lo aprendido, porque siempre llega gente nueva al trabajo que de repente no tiene mucha experiencia. Bueno, y ahí estaré yo pues para ayudar en lo que he aprendido. Gracias. Bien, Anitas, continúa adelante con el proceso. Lo bueno que ahora que saques el título, te van a poder incorporar, ¿no? Ya con una nueva estructura jerárquica para el tema de la remuneración, ¿no? Sí. Bien, Anita, muchas gracias. Vamos con Elena. Sí, Miss, buenas noches. Bueno, mi nombre es Elena Rocío Perca Cutipa. ¿Cómo me decidí estudiar esta carrera? Es que, bueno, yo soy de profesión contadora, ¿no? Ya tengo una carrera, he trabajado en varias entidades generalmente públicas y mayormente las labores que he realizado han sido de asistente administrativo, técnico administrativo. Y pues por ese lado he visto que me faltaba completar esta carrera, ¿no? Que es el secretariado, porque son también funciones que yo he realizado. Y para poder tener un poco más de campo laboral es que estoy estudiando esta carrera. ¿Cuáles son mis hobbies? Pues mis hobbies es ver películas, salir con mis amigos los fines de semana o irnos de paseo por ahí, ¿no? Y algo que nadie sepa de la clase. Bueno, yo soy de la ciudad de Puno y yo diría eso, creo. ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? Bueno, yo me veo ya como una secretaria ejecutiva con su título, ¿no? Teniendo un trabajo ya estable y teniendo más éxito profesional. ¿Qué espero del curso? Yo espero aprender muchas cosas. Yo sé que todo lo que nos enseñan, todo lo que nos instruyen, todo realmente es necesario, muy importante y sé que voy a aprender mucho. Siempre aprendemos bastante de todos los cursos que estamos llevando. Eso sería todo, profesor y compañeros. Gracias. Gracias, Elena. A ver, vamos con Erika Balcón. Hola, Erika, ¿me encuentras? Sí, mi hijita está haciendo muy. Ya, ¿cómo fue que me decidí a estudiar esta carrera? Porque para más que nada después de obtener el título, ¿no? Porque ya ahora también lo que son los procesos de contratación de personal ha cambiado, ¿no? Antes por lo menos necesitaban carreras afines. Yo estudié computación informática. Y con eso podía trabajar, pero ahora ya es específico, ¿no? Secretaria ejecutiva. Y es por eso que decidí estudiar esta carrera. Mi hobby es hacer deporte y escuchar música. Algo que no sepan de mí es que
En mis tiempos libres hago lo que son postres, ¿no? ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? De aquí a 5 años me veo en un buen puesto de trabajo y ganar un poquito más, ¿no? ¿Qué espero del curso? Es que aprenda de sus conocimientos que nos va a transmitir, mis. Gracias, Erika. Vamos con José. Profesora, buenas noches. ¿Aló? Sí, adelante, José, te escuchamos. Profesora, buenas noches. Mi nombre es José Gabriel. Soy de la ciudad de los Caballeros de León de Huánuco, de la ciudad de la Eterna Primavera. Bueno, escuchando a los colegas, me alegra que ya son secretarias, están estudiando para obtener un título profesional. Me alegra bastante por ellas. Y basándonos en la pregunta, ¿cómo fue que decidiste estudiar esta carrera? Bueno, he decidido estudiar esta carrera por motivos también que estaba trabajando en un lugar, en una institución. El motivo es que no tenía un documento que me sustente. Entonces, de ahí que me han separado. Pero ahora actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Educación sobre actualización de las tabletas de las instituciones que está por Puerto Inca, toda la zona de Puerto Inca. Y antes estudia música, estaba estudiando música en mi juventud, ¿no? Ya cuando ya salió ya el problemita que son los hijos, de repente no son problemas, dejé la música. Lo más importante, lo que más me gustaba era la música. Dejé de estudiar para poder ya pasarme a mi familia ya. Me fui a Iquitos. En Iquitos estaba como 6 años por ahí. Volví a Huánuco, que soy de ahí. Me puse a estudiar una carrera técnica. Dinos algo que nadie de la clase sepa, que no sea algo muy personal. Algo que nadie sepa. A ver, ¿qué es lo que no pueden saber? A que de repente que mi sueño no se cumplió, estudiar música, terminar en la universidad de música, pero lo que más me alegra bastante que en mi casa casi todos mis hijos son músicos, les he enseñado música. Mi hijo mayor que toca para la sinfonía, hay una orquesta sinfónica, mi hijo mayor. A mi hija de 6 años, de 10 años, le estoy enseñando a tocar la flauta traversa. La otra, la más pequeña, de repente estoy enseñando lo que es el canto. Eso es algo que nadie sepa, es que no pude terminar mi carrera y me vas a otra carrera. ¿Cómo te ves de aquí en 5 años? En 5 años, de repente ser un profesional en el ámbito de lo que es el secretariado, saberse manejar una empresa más que todo. Como estamos montando una empresa con mi hermano, tenemos una empresa de carga, y para más que todo para dar buen trato al cliente, sobre documentaciones, que siempre en transcurso de la vida siempre se hace todo tipo de documentos. Soy una persona multifacética, sé hacer muchas cosas. A ver, hago arte en chatarra, hago muebles en melamine, hago también lo que es el arte en la soldadura, carpintería en madera. ¿Qué esperas del curso? Aprender todo sobre el tema, lo que es
de secretariado para aprender más que todo, todo lo que ustedes nos enseñan, aprender y seguir adelante nada más. Eso es todo, profesor. Muchas gracias y felicidades por tu familia. Le gusta la música. Tienes una orquesta ahí conformada ya. Felicidades. Vamos por José Gabriel. Profesora. Sí, José, te escucho. Sí, yo recién ahorita termina José Gabriel. Ah, ya, veo dos José Gabriel. ¿Hay dos? Sí. Ah, yo soy José Gabriel Arrieta. Ah, ya, veo dos usuarios de José Gabriel, José Arrieta y otro José Gabriel. Ah, debe ser, estoy con mi móvil, sino que estoy en una computadora, como no tiene Ah, ya. audio. Ajá. Ay, ok, gracias. Ya, profesor. Entonces vamos con Karina de la Cruz. Sí, profesora, empiezo. ¿Cómo fue que decidiste estudiar esta carrera? Bueno, yo hace 5 años más o menos empecé a estudiar la carrera de secretariado, pero no logré culminarla. Entonces, como vi esta oportunidad, ¿no? De terminarla, entonces no voy a desaprovechar esta oportunidad y pienso titularme. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, en mi caso me gusta ver películas y escuchar música. Dinos algo que nadie sepa, dinos algo que nadie sepa, que no sea algo muy personal. Hace poco fui mamá y por tal motivo tuve que renunciar a mi trabajo para dedicarme al cuidado de mi pequeña, la cual la estoy disfrutando, ¿no? Estoy disfrutando esta etapa de ser mamá. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno, me veo una profesional y sobre todo una mamá exitosa. ¿Qué esperas del curso? Bueno, que me brinde la información necesaria para alimentar mis conocimientos y poder aplicarlos en el futuro. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias y felicidades por esta bonita nueva etapa. Vamos con Giving, Keila. Miss, buenas noches. Miss, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Hola. Miss, bueno, yo decidí estudiar este secretariado. Yo soy técnico en administración. Ya llevo 15 años laborando en una institución pública, pero para poder nombrarme, requieren pues tener el título de secretaria de ejecutivo. Entonces, es por ello que vi la necesidad de estudiar. ¿Y cuáles son? Bueno, mis hobbies. Me gusta hacer ejercicios, me gusta el deporte. Diga, sepa de mí. Bueno, me gusta bailar cuando estoy a solas. ¿Cómo me veo de aquí en 5 años? Ya, bueno, me veo ya con el título de secretaria, también culminando el idioma de inglés y pues ascendiendo y obviamente estar ganando un poco más. ¿Qué es lo que espero del curso? Pues aprender mucho más los conocimientos que usted nos pueda a brindar. Eso es todo, mis. Muchas gracias, Keila. Vamos con, a ver,
Mari nos ha escrito por el chat e indica que soy personal administrativo nombrado y le gustaría rotar o ascender a otro puesto. Gracias, Mari. Vamos con Maribel Dávila. Sí, mis buenas noches con todos. Mi nombre es Maribel, soy de la ciudad de Pucallpa. Yo decidí estudiar, es la pregunta acá, ¿no? ¿Cómo fue que decidí estudiar esta carrera? Bueno, yo decidí estudiar esto porque yo anteriormente me encontré trabajo en el Ministerio de Educación de la ciudad de Pucallpa y me han contratado como apoyo administrativo. Trabajé como apoyo administrativo 2 años y de ahí me rotaron al área de secretariado, como secretaria del área de tesorería. Entonces, y estoy trabajando como 2 años ahí y como vi esa oportunidad, entonces decidí estudiar la carrera de secretariado para tener mi título. Bien. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, mi hobby es escuchar música y jugar vóley de vez en cuando. Dinos algo que nadie de la clase sepa, que no sea algo muy personal. Bueno, tengo muchas aspiraciones. ¿Cómo te ves de aquí en 5 años? Me veo ejerciendo la carrera de secretariado con mi título y pues trabajando un puesto más donde pueda ganar un poquito más. ¿Qué esperas del curso? Bueno, aprender más del curso y de sus conocimientos que ustedes nos transmiten. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Maribel. A ver, vamos con Marilena Chambilla. Miss, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue que decidí estudiar esta carrera? Bueno, específicamente, hoy en día el campo laboral está como que un poco muy saturado. Y bueno, se necesita contar con distintos tipos de especialidades, capacitaciones, títulos para que puedas abordar alguna de las convocatorias, ¿no? Que existe para que puedas encontrar un buen trabajo. ¿Cuáles son tus hobbies? Muy personal. Bueno, yo tengo dos pequeños niños por los cuales yo no tengo que salir adelante y trabajar y llevarme. No, si está enferma, tengo que hacerlo. No, a ver, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno, me gustaría tener un mejor puesto laboral, ganar un poquito más y así pues darle, ¿no?, la estabilidad económica a mi familia y mis niños. ¿Qué esperas del curso? Bueno, específicamente aprender, ¿no? Ver todo lo que concerne a lo que es el campo del secretariado y específicamente graduarme de secretaria acá un cierto tiempo no muy lejano y pues acceder a un puesto laboral donde pueda sentirme contenta. Gracias. Gracias, Marilena. A ver, vamos con Maybe Ruiz. Hola, Maybe, ¿te escuchamos? Bien, no está Maybe. Bien, ya. A ver, vamos con Virginia Urrutia. Buenas noches, Miss. Buenas noches con todos.
¿Cómo decidiste estudiar esta carrera? Bueno, yo estudié secretariado hace muchos años y como dijeron algunas compañeras, es que solo daban certificados, ¿no? Tengo dos certificados por 2 años concluidos, pero no tengo un certificado que diga como técnico en secretariado. Por eso es que decidí retomar, ¿no? Nuevamente los estudios para tener ese título de técnico. ¿Cuáles son tus hobbies? Mis hobbies son escuchar música, ver películas y nadar, la natación. Dinos a alguien algo que nadie sepa de la clase, algo no muy personal. Bueno, tengo 4 hijos, por eso mucho tiempo dejé de trabajar y actualmente mi hija mayor está por casarse ahora en agosto. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Bueno, me veo con una mejor preparación, mejor ascenso en mi trabajo, ya que como no tengo un título técnico en lo que he estudiado, estoy como auxiliar, ¿no? Y hago el mismo trabajo de todos los técnicos, hasta un poco más por la trayectoria que tengo trabajando, pero el pago siempre es menor. ¿Y qué esperas de este curso? Bueno, en lo que es redacción, tener más apoyo y que sea también el curso ameno, ¿no? Como lo hemos estado llevando anteriormente. Eso es todo, mis gracias. Gracias, Virginia. Y por último, vamos con Yeli Paulina. Luis, buenas noches. Buenas noches. Mis buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por la vida, la salud y por el cuidado durante este año. Buenas noches, compañeros. A cada uno de ustedes. ¿Cómo he decidido estudiar esta carrera? Nos dice la pregunta, ¿no es cierto? Yo anteriormente había estudiado computación informática en la ciudad de Lima, en la capital, en el Instituto de Vitarte, pero lamentablemente por económico no lo tenía para poder terminar mi carrera técnica y soñar tener un título, ¿no? Actualmente estoy trabajando en la municipalidad del Estado de Puerto Bermúdez. Yo ingresé como practicante. Practicante y tuve una experiencia en área administrativa y último años me rotaron en la área que es de secretariado, ¿no? Es área de secretariado en el campo administrativo, me gustó y tengo experiencia casi 2 años en área administrativa, en gestión pública y por esta razón, gracias a este instituto que encontré, me da la posibilidad de poder cumplir mi sueño y ser una secretaria ejecutiva y tener el título. La segunda pregunta, ¿cuáles son mis hobbies? Me gusta pescar en el río, ese es mi hobby. El tercero, dinos algo que nos nice lo la clase, algo muy especial, ¿no es cierto? Algo muy especial es que yo pertenezco a una iglesia adventista. Yo tengo 3 hijas. Procuramos preparar. Sabemos que vivimos en este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de maldad. Espero yo y mi familia tener una vida eterna, encontrar con nuestro Señor Jesucristo por la segunda vez. Eso es mi algo muy especial, o sea, muy algo personal. ¿Cómo me veo aquí en 5 años?
Aquí los 5 años quiero verme que he cumplido mi meta, que soy titulado en secretaria ejecutivo como técnica y cumplir mis sueños. ¿Qué me espera del curso? Me espera del curso es aprender más las enseñanzas, las estrategias y no poner más en práctica y así poder no aprender de estas clases y así salir adelante. Muchísimas gracias, Miss. Tengan buenas noches, compañeros. Gracias a todos por. Maybe, a ver, maybe puedes ahora presentarte. Ah, no, es inestable, ¿no? Ok. Bien, gracias a todos por darnos a conocer un poquito más de ustedes. Esto es con la finalidad de que nosotros a lo largo de este tiempo de estudio nos conozcamos más, compartimos más. A veces el tema de la virtualidad nos aleja y nos hace desconocernos. Muy bueno tener este tipo de amistades. Y más adelante, como toda gestión pública, rotamos, ¿ya? Y tal vez nos encontremos en una entidad, si Dios quiere, ¿no? Entonces, muchas gracias. Nos tomamos unos 10 minutos, 15 minutos de break. Son las 8:58, 9:15, regresamos para iniciar con la clase, ¿sí? Tómense un cafecito. 8:15, regresamos. Sí, Miss, no se escucha. Nos dio un receso hasta las 9:15. Ay, ya, gracias.
Bien, buenas noches. Ahora vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy como una parte introductoria de lo que es redacción. Se entiende por redacción al proceso de planificar, escribir y editar un texto, esto con el objetivo de comunicar ideas de manera efectiva y que ésta sea comprendida. Esta es una habilidad esencial en muchos campos, desde la academia hasta el tema de los negocios. Etimológicamente, redactar viene del latín redactum, que es poner en orden, que es poner por escrito cosas sucedidas, acordadas o pensadas con anterioridad, según Hilda Basulto, o también, como lo indica Vivaldi, es el arte de desarrollar un tema, y como lo indica Bolaños, es la composición. Es el arte de escribir. ¿Cuáles son las diferencias entre redacción y composición? Redacción es aquel acción de ordenar y po o poner por escrito hechos reales o conocidos. Este tiene el objetivo de informar e influir al receptor. Se redactan. Pueden ser documentos administrativos, informes, tesis, monografías, cartas, memorandos. ¿Cuál es la composición? La composición es una creatividad de la persona, del ser humano. Los elementos se cambian subjetivamente a gran libertad y originalidad. Y esta puede ser cuentos, novelas, dramas, poemas o canciones. Entonces, hay una diferencia sumamente objetivo, la cual redacción, como se vuelve a repetir, estos son hechos reales o conocidos, mientras que composición es la creatividad, se puede componer cuentos, canciones, ¿no? Son metafóricos, más que nada. ¿Cuáles son las semejanzas entre composición y redacción? Es que escribir es componer. Porque escribir bien consiste en colocar la palabra exacta en el sitio preciso. Es trabajar la palabra, la frase, la oración y el párrafo para que resulte acabado en sintonía y sobre todo tenga énfasis en lo que se quiere mencionar. Y redacción y composición tiene tres etapas, que es la invención, elocución y disposición. ¿Cuál es el propósito de la redacción? Es combinar palabras, frases, periodos, párrafos y textos para a través de ellos verter ideas ya elaboradas de manera que se produzca en un todo armonioso y capaz, sobre todo, de ser comprendido para el leyente. Por el cual, toda expresión que valga de la palabra escrita tiene el objetivo de comunicación mediante el arte de la redacción. Por el cual redactar etimológicamente quiere decir poner en orden, lo cual consiste en expresar por escrito los pensamientos e ideas previamente ordenadas con el propósito de combinar palabras, frases, textos, entre otros, para a través de ellos producir un escrito que pueda ser comprendido. Debido a ello, es muy importante que se tomen las siguientes consideraciones que al inicio, antes de escribir, se debe pensar qué se va a escribir, tener toda la información recopilada, se tiene que manejar cuál es el mensaje que deseamos comunicar a la persona oyente o leyente, se debe preguntar a quién va a ir lo escrito, qué tono y lenguaje que se debe usar, ¿no? Sobre todo es un lenguaje breve, conciso, claro y sobre todo formal. Vamos a conocer lo que son las pautas de la redacción. Al inicio, antes de escribir, se debe conocer y pensar qué se va a escribir, el mensaje que se debe comunicar y, bueno, cuál es el tono, ¿no? Para una buena redacción se va a constituir por cuatro elementos claves que son el vocabulario, la gramática, la organización y el estilo. Cada uno de estos componentes va a
engranarse para la creación de un texto claro, conciso y convincente sobre todo. Entonces, conozcamos, primero tenemos el vocabulario, que es un uso preciso y variado de palabras para transmitir el significado. Tenemos el punto 2, que es la gramática, es la estructura y reglas que van a dar coherencia y claridad al texto entre oraciones y párrafos. La organización, la estructura lógica y fluida del texto para que pueda facilitar la comprensión, ¿no?, de la lectura. Más que nada se maneja en una escala de lo más general a lo más específico. Tenemos el estilo, que es el tono, el voz, el enfoque, la cual va a reflejar la personalidad del autor. ¿Cuál es la estructura de un texto? En la parte introducción, como primer lugar, esta va a presentar el tema y va a establecer el propósito del texto. Tenemos el desarrollo, que va a exponer, explicar ideas principales de manera ordenada, sistematizada. Y por último, tenemos la conclusión, que esta va a sintetizar lo expuesto y va a dejar una impresión final al lector, ¿no? Lo que se quiere dar el mensaje. Por forma y el fondo, tenemos que todo tipo de redacción debe poseer dos elementos básicos, que son la forma y el fondo. Y el fondo sirve para tener ideas originales y acertadas y pueda tener una corrección debida, ¿no? Esta es el cómo decirlo, es el modo particular que el mismo autor desea expresar y por la cual debe ser ordenadamente y en relación al tema que deseamos transmitir. Mientras que el fondo es toda reacción sobre el tema propuesto, por el cual las ideas sugieren dicho asunto y que el asunto hay que servir para todo el desarrollo y debe constituir el fondo de la redacción, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se quiere mencionar en el texto? ¿Cuáles son las causas de una mala redacción? Es comprender mal el tema, que el enfoque desde un ángulo indebido, no hay que ir con una idea y negativo. Hay que dar importancia a los aspectos secundarios que a lo principal, ¿no? Desarrollar un tema de manera muy superficial, hay que ir por la objetividad y decir banalidades, ¿no? Es decir, escribir palabras que no son formales, que no van con el tema. Entonces, esto es por una breve introducción al tema que se va a desarrollar la próxima semana, mientras se está ahora poniendo en el aula virtual una lectura que vamos a desarrollar para nuestra primera nota, que es un control de lectura muy general, pero es para evaluar la comprensión lectura. Entonces, esta diapositiva la vamos a colgar ahora en el aula virtual y el mismo se va a dejar en esta lectura que voy a presentar ahora. La lectura es Los 5 fracasos comerciales, la cual se va a dar a conocer 5 casos de reales que han tenido fracaso por ciertas estrategias o ciertas acciones que ellos han tomado. Y tenemos ahí 3 preguntas que debe desarrollar individualmente. Para esto tenemos hasta las 10 para que puedan desarrollarlo. Esto lo pueden subir al aula virtual en formato PDF. ¿Me logran escuchar? Sí, Miss, ¿usted va a colgar esto en la plataforma, la lectura? Sí.
Sí, así es. Lo voy a colgar ahora en la plataforma. Okay, gracias. Profesora, soy nueva, ¿no? Yo hasta ahorita, en la primera clase que he tenido hoy día, no he podido ingresar al aula virtual. Ahorita le pregunto al técnico porque me han dado un teléfono, un número, y le he estado diciendo que todavía no puedo ingresar, por esta clase tampoco no puedo ingresar al aula virtual. Y lo que me dice, no sé lo que pasará, señora. Entonces, ¿cómo voy a poder entrar a mi aula virtual? Ya, mientras tanto, para Yo le aquellas sugiero personas. que me lo puedan poner en medio de este chat para poderla descargar. Sí, a ver, lo voy a escribir. Mi número de celular. Me parece que por el chat no se puede enviar. Bien. Vamos a tener una delegada en el salón. Alguien voluntariamente o a quien quisieran proponer. A ver, una delegada del salón. A ver. Ya tienen una delegada. A ver, ¿me indica quién es la delegada? O delegado. A ver, me indican si tienen algún delegado para que May. A ver, May, puedes. Maybe, creo que sí, es la delegada misma. Es maybe. A ver, maybe, a ver. Hola, maybe, ¿nos escuchas? Sí, Miss, la escucho. Ya, maybe. Me parece que Disculpe. ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto? A ver, los alumnos nuevos, por favor, escriban su número o, en todo caso, maybe comparte el link de WhatsApp a este chat para que los alumnos nuevos se puedan integrar. Yo te voy a Ya, enviar Miss, ahora, está bien. yo te paso al WhatsApp el trabajo para que lo puedas reenviar a su grupo virtual y los alumnos me envíen a mi número su trabajo. Sí, Miss, no hay problema. Ya, ok. Entonces, ya está en el aula virtual las diapositivas y también la lectura. A ver, ¿me confirman? Falta la lectura, Miss. A ver, vamos a ver si. A ver, ¿lo pueden actualizar? A ver, ¿me indican? Sí, ya está, Miss. Ya, ok. Maybe también te estoy pasando a WhatsApp la lectura para que lo puedas reenviar. Ya, Miss, ya le voy a enviar al grupo, ¿sí, Miss? Ya, ok. Anita, a ver, estoy dejando un control de lectura para hoy a las 10. Y lo puedan cargar al aula virtual o en caso no tenga acceso al aula virtual por ser nuevos, me envían al WhatsApp la resolución.
Misia le envía al grupo. Ya, gracias, Mary. Estoy dejando mi número de celular también para que me puedan escribir en caso no tengan la lectura. A ver, maybe a ver si puedes pasar el link del grupo de WhatsApp al chat del Zoom. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? ¿Perdón? ¿Hay un grupo de WhatsApp? Sí, hay un grupo que ahorita maybe va a pasar el link. Ah, ok, Miss. Ok, maybe ya envió el link, únanse allí. Entonces tenemos plazo hasta las 10 para que puedan desarrollar. A ver, maybe, a ver si me puedes escuchar. Tenemos, perdón, Anita, tenemos este control de lectura que es en el aula virtual. Y desarrollen las preguntas que están al final de la lectura. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, sí se escucha. Ah, ya, sí, a ver, hay un control de lectura en el aula virtual y asimismo, maybe envió al grupo de WhatsApp para aquellos estudiantes que no tengan acceso y puedan desarrollar las preguntas de la lectura. May, yo no estoy en el grupo de WhatsApp, soy nueva, recién hoy día he ingresado. A ver, maybe ha enviado en el chat un link para que se puedan unir. Miss, ha enviado la tarea aquí al chat. No, en el chat no puedo copiar el documento, no me permite. Por eso es que maybe, escríbanme el número de WhatsApp, estoy dejando mi número ahora al grupo. Escríbanme y yo les estaré enviando.
Mi, ¿se debe presentar en PPT? No, solamente en versión PDF nada más, por favor. Ah, ya, ahí nomás lo desarrollamos. Sí, así es. Listo, gracias. Mi, disculpe, en el chat pude cargar el documento por si acaso alguien lo necesita y lo puede descargar Ah, de ya, ahí. perfecto, gracias. Gracias, Janita. Gracias, sí, ya vi, recién lo has descargado. Gracias.
A ver, me piden ampliar. Sí, entonces, 10 minutos más. A ver, voy a ampliar. Miss, Sí, por favor, un poquito más. Está muy, un poquito ampuloso. ya Sí, voy a minuto ampliar hasta más, por favor. 10:30, ¿sí? Ok, mi gracias. Gracias a Okay, ti. ya está actualizado.
Mis disculpes, si vamos acabando ya podemos ir retirándonos. Sí, en caso ya hayan culminado, ya pueden retirarse. Ya nos vemos la próxima clase. Gracias, hasta la siguiente Bien, clase. tienen. Ok, gracias. Bien, tenemos hasta las 10:30 para que puedan cargar la resolución de la lectura. Así que ya nos estaremos viendo la próxima semana, buen fin de semana, buenas noches con todas. Buenas noches. Ya mis, hasta mañana. Disculpen, ¿cómo envío mi Word? Compañera, tienes que convertirla en PDF y luego lo subes.
¿Dónde dice exportar PDF, compañera? Así es. Compañera, convertir a PDF. Pero no me sale esa opción, yo estoy en exportar PDF, dice. Ya, a tu Word lo tienes en tu escritorio, ¿verdad? Yo estoy en mi celular desde abrir el WPS. No, ya puedes convertirlo eso. O la haces anti-clic, clic ahí y ahí dice convertir a PDF. No me sale convertir, sale exportar PDF. Ya, haz clic a ver y guarda con el mismo nombre de Word.